Amigos, bienvenidos a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy estamos en el primer domingo de la Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Amigo, para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura viene del libro del Génesis. El Señor Dios formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y lo hizo un ser viviente. Luego el Señor plantó un jardín en el lugar del oriente llamado Edén. Allí colocó al hombre que había formado. El Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y puso en medio el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente replicó, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno. Tomó de su fruto y comió, y se lo pasó enseguida a su marido que andaba con ella, quien también comió. Entonces se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y se hicieron unos taparrabos cosiendo unas hojas de higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélvame la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre el pecado había entrado en el mundo y por el pecado la muerte. Y luego la muerte se propagó a toda la humanidad,
ya que todos pecaron. Del mismo modo ahora, entiéndanme, no había ley y sin embargo había pecado en el mundo, solamente que al no tener una ley no reconocían el pecado. De ahí que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés sobre todos ellos, aun cuando no habían cometido una desobediencia como la de Adán. Pero después de este primer Adán tenía que venir otro. En realidad, no debemos contraponer sin más la caída del hombre y el don de Dios. Pues si por la falta de uno pudieron morir tantos, es cosa más trascendental cuando desborda sobre los hombres la gracia de Dios y el regalo que Él nos hizo en consideración a ese único hombre que es Jesucristo. La gracia de Dios hizo mucho más que compensar la primera falta. Pues la falta que trajo la condenación fue asunto de uno solo, mientras que la gracia de Dios trae el perdón a un mundo de pecadores. Si reinó la muerte por la falta de uno solo, será otra cosa cuando reinen en la tierra los que reciben sin medida la gracia y la santidad que Dios nos regala gracias a uno solo, que es Cristo Jesús. De todas maneras, así como uno solo pecó y acarreó la sentencia de muerte para todos los hombres, así también uno solo cumplió la condena y les procuró a todos un indulto que los hace vivir. Y como por desobediencia de un solo hombre, todos los demás quedaron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió, dice la Escritura, que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que está escrito, Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Replicó Jesús, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto, le mostró toda la riqueza de las naciones y le dijo, te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le respondió, aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y acercándose los ángeles, se pusieron a servir a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, empezamos el tiempo de la Cuaresma hace unos días, en el miércoles de ceniza, diciendo que el tiempo de la Cuaresma es tiempo de autorreflexión, para ver cómo podernos acercarnos más a Dios y a sus mandamientos. Hoy vemos a Jesús siendo llevado al desierto no por Satanás, sino por el Espíritu, para ser tentado. Qué raro eso, ¿verdad? La tentación, por desgracia, forma parte de la vida y de la existencia humana. Cada uno de nosotros debe pasar tiempo en el desierto luchando con Satanás y las tentaciones.
Después de la famosa expedición al Polo Sur, el almirante Richard Byrne viajaba en un tren y un hombre se le acercó y le preguntó qué fue lo que más extrañó en el Polo Sur. Byrne respondió que echaban de menos muchas cosas. ¿Pero qué es lo que más echabas de menos de la civilización? Y respondió sin dudarlo, la tentación. Imagínense, la tentación. La tentación es una parte muy real de la vida. La tentación de desviarnos de los valores que apreciamos. La tentación de tomar sendas, de evitar la lucha, de encontrar el camino más fácil. Todos tenemos que batallar con la tentación y el tentador. De hecho, puede que la tentación sea esencial para nuestro desarrollo espiritual. Luchamos contra nuestras pasiones, nuestros impulsos humanos, y de esa lucha surge el carácter. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. En una escena muy familiar para nosotros, Jesús había estado ayunando por 40 días y 40 noches. Tenía hambre y el diablo se le acercó y le dijo esto. Le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús demostró que era hijo de Dios resistiendo el diablo diciendo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará sobre ti y sobre sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie contra piedra. De nuevo Jesús demostró que era hijo de Dios, resistiendo el diablo, diciendo, otra vez está escrito, no tentarás el Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la riqueza y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Jesús entonces le dijo, vete de aquí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora fíjate cómo termina la historia. Entonces el diablo lo dejó y de ahí los ángeles vinieron y le servían. Mis amigos, la vida es difícil. Todos batallamos con las tentaciones, eso no lo dudamos. Pero la buena nueva del día es que cuando Satanás nos deja, vienen los ángeles a consolarnos. Y normalmente esos ángeles son otras personas. El famoso escritor ruso Dostoyevsky cuenta una experiencia que tuvo cuando era niño. De niño le encantaba pasear por el bosque de la finca de su familia. A menudo buscaba setas en el bosque y un día oyó el grito más aterrador que podía oír un niño en aquella parte de Rusia. Era el grito ¡lobo! ¡Lobo! Al oír ese grito, Dostoyevsky le entró pánico y corrió hacia otra parte del bosque. Su trayecto lo llevó directo a los brazos de un viejo que trabajaba para su padre. El campesino lo tranquilizó, lo abrazó durante unos instantes, calmó sus temores y aseguró al muchacho que lo cuidaría hasta que llegara a casa. Al escribir sobre este incidente muchos años después, mientras estaba en la cárcel, Dostoyevsky recordó la suave caricia de este viejo campesino. Y al pensar sobre esa experiencia, se dio cuenta de que en la bondad de aquel hombre había experimentado el consuelo de Dios, de un Dios amoroso. Así es como Dios viene, mis amigos, a todos nosotros en tiempos difíciles de la vida.
Esto es especialmente cierto en los momentos más dificultosos. Uno de los primeros entierros que tuve al comienzo de mi vocación de párroco de mi antigua parroquia fue de un joven de 18 años que se estaba muriendo de cáncer. Estuve al lado de su recámara dándole los últimos sacramentos cuando de pronto miró arriba y dijo que vio la imagen de la Virgen María poniéndole una corona encima de su cabeza. Y en ese momento falleció. Por eso digo yo que en los momentos más difíciles de la vida, Dios nos manda un ángel para guiarnos, para rescatarnos y para consolarnos. Así, mis amigos, cuando están tentados por el diablo, recuerden que el Espíritu Santo está ahí para ayudarlos en todo momento. Basta con volverse y decir: Espíritu de Dios, ayúdame, y el Espíritu los ayudará. Bendito sea Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras preces al Padre de la Misericordia, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Para que todos los cristianos vivamos intensamente este tiempo de Cuaresma y sigamos más cerca a Jesucristo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para los que están alejados de la fe, sientan la llamada a compartir la alegría de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que encuentren amor y consuelo todos aquellos que viven en la tristeza y la desesperación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los que estén hundidos bajo el peso del pecado encuentren la ayuda necesaria para cambiar la vida, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones de la misa de hoy, por el eterno descanso de todos los sacerdotes y diáconos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Lina Vaca, la abuela de mi hijo que falleció el día 14, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la salud de mi hermana Pamela Altemón, que está enferma, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la salud de todos los sacerdotes y diáconos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y para el pueblo de Dios en todas las parroquias, para que este tiempo de Cuaresma sea tiempo de autoexaminación y acercarse más a Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Acoge, Padre, nuestras plegarias y renuévanos con tu gracia amorosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que también recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, lávame de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no se acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de santos, le cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu. Santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Carlos, con los demás obispos y todo tu pueblo.
Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, con tus apóstoles y santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis amigos, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar. Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe y consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa
que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta misa terminada, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.